Hola Hugo, buenos días. Buenos días, Manolo. ¿Tu desayuno? Gracias. Te voy a decir una cosa. Algún día de estos vas a ver mi nombre en esas fichas. O sea, has discutido otra vez con tu chica. Eso no es discutir, Hugo, créeme. Ya. Entonces te voy pidiendo cita. Ya te digo algo. Gracias y que aproveche. Piénsalo. No es que no me atraiga, doctor. Claro que sí lo hace. Además, me sigue encantando. Es la mejor esposa que un hombre puede desear. Y la mejor madre para mis hijos. Yo sigo enamorado de ella. Pero hay algo en mi interior que me hace sentir que necesito estar vivo. Saber que sigo gustando y que atraigo a las mujeres. Y de repente, en el trabajo, vino esa mujer que... Yo haber hecho absolutamente nada, tengo esa extraña sensación de que está mirándome a todas horas. Está pendiente de lo que hago y de lo que digo. Doctor, ¿se encuentra bien? Doctor, ¿Hugo? Sí, claro, claro. Bueno, ¿qué le parece si doy un par de vueltas y hablamos mañana? Señor Castro, su mesa está lista. No me voy a andar con rodeos. Queremos que seduzcas y te acuestes con esa mujer. Solo necesitamos eso. Y cuando lo hagas, te dejaremos en paz. ¿Esto qué es, una broma? ¿Tú estás loca o qué? Como no me dejes en paz, voy a ir a la policía y te voy a denunciar. ¿Te ha quedado claro? Tienes unos hijos preciosos. Aunque no me extraña. Miranda es guapísima. A mi familia ni tocarla. ¿Te ha quedado claro? Lo harás.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. De nuevo comenzamos con las cifras que nos deja el paro en España. Son... ¡Hugo! ¡Hugo, ven aquí! ¡Corre, Hugo! Y ahora ¿qué en Madrid, pasa? Rubén, aquí, mira esto. La policía se encuentra en el domicilio de este hombre. Su nombre es José María Noritegui, alias El Osito. Este es el nombre que usaba en las redes sociales para captar la atención de los menores a los que manipulaba y obtenía el material pornográfico. Se le acusa de más de 4 delitos de pederastia, además de haber encontrado en su domicilio más de 50.000 fotos y vídeos de menores, y era el núcleo y punto de partida de la emisión de todo este material. Ahora mismo está siendo detenido y pasará a disposición judicial. ¿Sí? Hola, Hugo. ¿Por qué no pones las noticias? ¿Pero qué coño has hecho? El siguiente vas a ser tú. Si no colaboras. Vale. Lo haré. Es la directiva con más poder de decisión dentro de la mayor multinacional petrolera. Una firma suya puede conseguir que un país entre en colapso o suba como las nubes. Pocas veces viene a nuestro país por negocios. Y cuando lo hace, le gusta disfrutar de uno o dos días para ir de tiendas y relajarse. Controladora, manipuladora, ambiciosa, posible candidata dentro del Partido Conservador en Estados Unidos. Ahí es donde entras tú. Invítala a una copa y que sienta que tiene el control de la situación. En su habitación del hotel hemos instalado cámaras para grabarlo todo. Llévatela y acuéstate con ella. El resto es cosa nuestra. No me lo digas. Has debido pensar que una mujer como yo, sola, necesitaba de la compañía de un hombre como tú. Y que además, invitándome a una copa, lo tendrías hecho. ¿Verdad? Disculpa que haya sido tan descarado. Aún así me gustaría invitarte a una copa. No era tan difícil saber qué veo, además de preguntárselo al camarero. Pero una copa y en compañía. Creo que me vendría bien. Será un placer. ¿Te gusta?
lo harás.